esta poderosa oración y el dinero que tanto esperas llegará a ti. Por favor, escucha. Hola, queridos hermanos, bienvenidos sean a este espacio de oración. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por acompañarnos en cada oración que les compartimos día con día. También me gustaría invitarlos a que por favor compartan este video con amigos y familiares para que esta oración le dé la vuelta al mundo. No olviden escribirnos su nombre, su petición y de dónde nos escuchan. Comencemos poniéndonos en presencia de nuestro Padre Dios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, reforcemos esta oración escribiendo en los comentarios: decreto que ese dinero que espero pronto llegará. Todos podemos utilizar esto. Es una oración simple que solo requiere 2 minutos. No se duerman en esto. Alguien recibió recientemente esto por primera vez y recibió bendiciones financieras. Continúe escuchando. Padre y Madre Celestial, Dios clemente y amoroso, te ruego que bendigas con abundancia a mi familia y a mí. Sé que tú reconoces que mi familia es más que solo una madre y un padre, hermana y hermano, marido y esposa, sino todos los que creen y confían en ti. Te envío una oración de petición, de bendición financiera, no solo para la persona que me envía esto, sino para mí y para todos los que hemos escuchado este video y este poder del rezo, unidos de los que creen y confían en ti. Es más poderoso que cualquier cosa. Te agradezco de antemano tus bendiciones, Padre y Madre. Dios, libera de deudas y cargas a la persona que está escuchando esto. Ahora lanza tu sabiduría divina para que yo pueda ser un buen administrador. Sobre todo lo que has llamado, que sea en mis bendiciones financieras, porque sé lo maravilloso y lo poderoso que eres, y como si solo caminamos en tu palabra y tenemos la fe de una semilla de mostaza, que tú derramarás bendiciones. Te doy las gracias, Señor, por las recientes oraciones que recibí y por las bendiciones que quedan por venir, porque sé que no lo has hecho conmigo todavía. Amén. Acompañemos esta oración con un Padre Nuestro, un Dios te salve y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado hasta el final. No olviden seguir nuestra página para que no se pierdan nuestras oraciones que les compartimos a diario. Gracias. Dios los bendiga a todos. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y tu corazón. Que llegue hasta ti la salud, el amor y la abundancia. Así sea.